tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Enduro Cross. Así nomás comenzamos con el saludo, en este caso, de los protagonistas en la categoría ATV Promo. Porque tenemos muchas imágenes de lo que sucedió este fin de semana pasado en el circuito Costa Manza, en la ciudad de Luis Beltrán. Realmente, nuestras felicitaciones a la organización. Agradecemos a Titola Montero, quien fiscaliza este campeonato y que, por supuesto, a través de él hemos estado presentes y que, bueno, que confía en nosotros en poder brindarles, obviamente, también a la gente de Valle Medio y especialmente a la costa, porque es un campeonato denominado Punta Verde, que pertenece ya a la zona de San Antonio Este, que surge a través de aquellos lados y que, por supuesto, lo han traído hasta Valle Medio y que, de hecho, tanto fue el éxito de lo que fue esta presentación del circuito, que, bueno, se estaría hablando para el 29 y 30 de noviembre la final de este campeonato ahí en este mismo trazado, donde vamos a estar dialogando con el gobernador de la provincia de Río Negro, que se acercó, comió un asado con la organización, estuvo una horita y media, dos horas, estuvo charlando y prometió algo increíble precisamente para esta actividad, ¿no? El apoyo y precisamente el vínculo en lo que tiene que ver con obras. Se le va a apoyar a este grupo con obras en el riego. Y la verdad que, bueno, ojalá que este circuito Costa Manza, que está pegado, de un lado tiene el río y del otro lado tiene un canal de riego. O sea, con lo cual creo que es súper recomendable para aquellos pilotos que tengan ganas de ir a entrenar, hacer un poquito de moto, hacer algo de cuatri porque se permite. Realmente, bueno, están organizándose todavía esta nueva asociación de Beltrán vinculada al motociclismo y al cuatri, porque, bueno, por el momento es ir a entrenar, es un poco a lo que el piloto quiera dar. Yo hablo en lo económico, normalmente hay circuitos donde se cobra el poder entrenar, pero como ustedes pueden ver, el parque, el verde, que es el entorno, es una chacra, así con lo cual, para aquellos que conocen un poquito el aire libre, saben de lo que les estoy hablando. Pero aquí hay que mencionar que lo que están corriendo con la máquina 418, y en este orden son los ganadores, clasificación final, se llevó los 40 puntos, estamos hablando de Facundo Álvarez, segundo quedó la máquina 99 de Edgardo Tello, tercero la máquina 437 de Fabricio Núñez, cuarto lo hizo Marcelo Retwoski, esperemos decirlo bien, y quinto, Gonzalo Cirilo con la máquina 429, así quedaba la clasificación para los cinco pilotos, en este caso la categoría promocional, en el arranque, en el inicio. Estos son cuatris, obviamente, chinos, que permiten, obviamente, poder también en el campeonato tener la opción para aquellos que tengan ganas de sumarse a un campeonato. Ténganlo en cuenta para el año que viene y probablemente estemos haciendo el calendario completo. Pero bueno, todo esto seguramente lo vamos a estar viendo, vamos a estar presentes. Está por definirse, la organización no ha hecho oficial si es aquí el cierre, en el Costa Manza, en este nuevo trazado que se presenta para los campeonatos, para tenerlo en cuenta, para poder llevar su fecha. Pero aquí ya la finalización, los últimos metros para lo que es ya la categoría ATV Pro. Imágenes que pertenecen a la categoría principiantes, el inicio que propone este campeonato Punta Verde para aquel piloto que se quiere iniciar dentro de la actividad. El total de máquinas, 17, el total, no dijimos el total en lo que fue la fecha, 60 en total, esto habla de una buena convocatoria, teniendo en cuenta las motos y los cuatris, y aquí, bueno, 17 máquinas, la categoría que más pilotos tuvo. Ahí vemos la caída, este piloto Javier Delven, que se le complicó, se le barre la rueda delantera y, bueno, por consecuencia arrastra a un par de pilotos. Sí hubieron dos accidentados, uno sin consecuencia, uno de los pilotos sí, bueno, si mal no recuerdo, problema en el hombro, pero bueno, obviamente esperemos estar viéndolo en lo que va a ser, decíamos, ¿no? Lo anticipamos el 29 y 30 de noviembre,
ya en estos días se confirma si va a ser el circuito Costa Mansa o probablemente San Antonio. Pero bueno, este campeonato Punta Verde que nos ha invitado a estar presente, a cubrirle esta actividad que ellos traban con este trabajo que se llevan adelante. Así que bueno, vamos a estar, ya hemos ido a esta anteúltima fecha, pero bueno, estaremos probablemente la última acompañando a este grupo de trabajo. 17 máquinas, decíamos que se hicieron presente en esta categoría, donde la máquina 333 con un muy buen ritmo ganó las dos mangas, se llevó los 40 puntos. Estamos hablando de Juan Schaichel. Segundo lo hizo la máquina número 45 de Jacobo Albornoz. Tercero, Javier Delven con la máquina número 14. Buena remontada en lo que fue la primer manga, porque quedó último, o casi último, décimo luego para lo que fue la primer manga. 10 puntos obtuvo en la primer manga, 17 obtuvo en la segunda, obviamente quedando en una tercera posición. Y esa muy buena remontada porque quedó quinto en lo que fue la primer manga. Bueno, obtuvo esos 27 puntos para, bueno, estar por sumatoria de puntos, estar en la tercera posición, lo que es el podio. Decíamos entonces, cuarto, Joaquín Segatori con la máquina número 5. En la quinta posición, la máquina número 10 de Damián Cés. Sexto, Enzo Rapari. Séptimo lo hizo el piloto Marcelo Contreras de la ciudad de Villa Regina con la máquina número 15. Octavo, la máquina 137, también mucho piloto de la ciudad de Villa Regina. Ariel Pestrín quedó, decíamos, en la octava posición. Noveno, Cristian Sáez con la máquina número 34. Décimo, Jorge Carrasco con la máquina número 82. De paso, nombramos a todos los pilotos porque han hecho un esfuerzo para estar presentes y esto es valioso que lo estemos mencionando. La máquina número 344, la décimo primera posición, Emanuel Peña. En la posición número 12, la máquina número 7 de Marcelo Cruz. Décimo tercero, la máquina 488 de Matías Sosa. Décimo cuarto, Darío Cragnoli. Cranolini, así se nombra. Décimo quinto, Daniel Moreno. Décimo sexto, Facundo Plossi. Décimo séptimo, Gastón Pierroni. Piloto, los dos últimos complicados, no sumaron puntos, así queda la clasificación en lo que es la categoría principiante. Ion Moto, el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto, en la competencia más exigente del planeta. Bueno, y aquí vamos a ver tres categorías. Vamos a ver la categoría ATV Master, vamos a estar viendo la categoría ATV Junior y por supuesto la categoría ATV 2. Estas tres categorías largaron juntas y donde vamos a decir rápidamente la clasificación, porque vamos a estar hablando con el gobernador de la provincia de Río Negro, que bueno, oficializa, por lo menos nos comenta, por supuesto, lo que habló con la organización y lo que ha prometido para no solo aquí, para el circuito Costa Mansa, sino también para una actividad de Supercross que se va a estar llevando a cabo en las grutas en el verano, así que estar atentos, hay una gran información y es bastante positiva. En primer lugar, la categoría Master, Elvio Pérez con la máquina número 23, ganó la general. Segundo lo hizo la máquina 402 de Daniel Oller. Tercero, Germán Frías. Así quedó la categoría Master. En la categoría ATV Junior, Joel Frías con la máquina número 77. Se llevó los 40 puntos. Segundo, la máquina 211 de Luis Cherky. Y en la categoría TV2, el piloto ganador fue Franco Moiragui con la máquina número 406. Ganador fue Thiago Frías. Segundo, Franco Moiragui. Tercero, Carlos Lacunza. Y cuarto, Nicolás Barrueto de la ciudad de General Roca. Estoy conociendo a la asociación que está organizando todo esto. Que con este nuevo trazado, un trazado que por lo que me decían le cae bien a los pilotos, pero que aparte, bueno, tiene un marco natural muy muy interesante, así que vamos a colaborar desde el Estado Provincial para poder llegar precisamente a esto, ¿no? A consolidar esta zona. Para hacer actividades de verano, para el piso hace falta dar humedad. Sí, agua y sombra, ¿no? Sombra. O sea, sombra, esta fantasía. Contamos Bolivillo, tenemos canal acá con 50 metros cúbicos,
y acá a 300 metros tenemos el brazo sur del río. ¿Hay posibilidad de que los organizadores tengan un poco más de agua? Digamos. Sí, vamos a colaborar con la inversión para generar un sistema de riego y para generar un sistema eléctrico nuevo que les permita, que les dé a ellos la posibilidad de no tener este parate en las carreras como estamos teniendo ahora y que puedan tener el circuito húmedo durante todo el día para poder andar mejor, así que ahora estamos en eso. La idea es para las grutas porque hay un proyecto, la idea también del gobierno es apoyar con una actividad motor como lo tiene la provincia de Buenos Aires con GESEL, el Enduro del Verano, que es algo que ya es internacional, que se conoce la fecha, digamos, la idea es poder apostar. Sí, sí, vamos. Porque puede ser una primera vez. Y... Sí, vamos a apostar porque, a ver, volviendo a lo anterior, el deporte con el turismo tiene mucho que ver. Y para nosotros todos aquellos que le podemos poner a las grutas o a Playa Dorada o a El Cóndor para consolidar como destino turístico, bienvenido sea. Si la gente va a tomar sol y al agua, pero también quiere otras cosas. Y en otras cosas es un espectáculo. Y bueno, y aquellos que le gustan los fierros, y seguramente se van a las dos noches van a estar ahí. Por más que la señora se quede haciendo otra cosa en otro lado, por ejemplo. Entonces vamos a colaborar para tener esa fecha nocturna durante gran parte del verano en las grutas, quizás con todos estos mismos corredores, ¿no? Con lo cual le agregamos otro tiempo más. Categoría 85 centímetros cúbicos, donde tan solo cuatro máquinas se hicieron presentes. Sí, hay que decir que habían dos pilotos más en la categoría 85 centímetros cúbicos. Estamos hablando de Santiago Taboada, piloto que largó en la categoría Junior en conjunto con la Master, lo vamos a estar viendo en el siguiente bloque. Y también estaba ya más que experimentado, Genaro Sotele, y que viene muy bien en el campeonato argentino y que por supuesto ya es piloto candidato a subir de categoría para el año que viene, seguramente en ese proceso que normalmente hacen los más chiquitos. Pero aquí tan solo cuatro pilotos que en la máquina número 71 estamos hablando de Luciano La Rosa, piloto que anduvo muy bien, se llevó los 40 puntos. Segundo quedó Elías Giancafil con la máquina 84. Tercero lo hizo la máquina 338 de Matías Méndez. Y cuarto, Emanuel Moro con la máquina 172, piloto que vino de San Antonio Este. Y aquí vamos a estar comentando lo que sucedía en la TV1, pero en realidad breve, porque vamos a estar hablando con Lucas Alegre, que nos menciona, bueno, las repercusiones de la visita del gobernador al lugar. Pero mejor vamos a estar, se lo paso en el siguiente bloque, vamos a dialogar con Lucas, que nos menciona, bueno, en qué se comprometió, por supuesto, el gobernador de la provincia de Río Negro. Nosotros arrancamos con el campeonato de San Antonio hará 3-4 años más o menos. Veníamos haciendo unos enduros antes, ¿viste? Pero unos enduros que no era como esto, era campo traviesa y todo eso. En realidad nosotros que arrancamos con los cuatriciclos son, en mi parte, andamos más con los cuatriciclos. Debe ser ya 8 o 9 años que estamos con esto.
bueno, y la idea es, bueno, es comprometerlo al gobernador para seguir apostando y ustedes, bueno, obviamente seguir apostando. Claro, mirá, recién nosotros tuvimos una charla muy, muy linda con él, porque está dispuesto a darle una mano, ¿viste? Y nos dio un manijazo como para que decir, bueno, vamos más para adelante. El compromiso es poder tener que claro, el calor, sí. Digo, porque hablamos por el tema del sí. agua, sobre el tema de bomba. Claro, para... queremos hacer el tema del riego, ¿viste? Para que no se complique, no se atrase tanto, porque hoy por hoy el riego... es todo, sí, y eso es lo que nos atrasa las carreras. La época, lo mejor. Y la época, claro. Sí, nosotros siempre cuando nos dicen qué fecha quieren, nosotros pedimos noviembre, una porque es el aniversario de Beltrán, y otra porque el lugar que nosotros estamos armando acá, viste, tiene sombra, yo creo que la pasamos lindo. La idea es instalar un Costa Mansa como un lugar ya clásico en nuestro ciclismo y trabajarlo para hacerlo referente. Claro, eso es lo que queremos. Nosotros queremos llevar Costa Mansa bien arriba. ¿Hace cuánto? Tanto como Costa circuito. Costan dos años. Un año de puro trabajo desmonte, y desmonte. Sí, vos no sabés. El que conoce esto sabe el trabajo que hicimos. Bueno, y aquí estamos viendo la categoría Master, pero escuchábamos en el bloque anterior las palabras del gobernador y no pude obviamente darle la clasificación lo que sucedía en la categoría TB1. Con tan solo 4 máquinas en la categoría principal, que en cuatriciclos, el ganador fue la máquina número 33 de Matías Oller, se llevó los 40 puntos. Segundo, Joel Frías con la máquina número 77. Tercero, la máquina número 23 de Elio Pérez. Y cuarto, la máquina 211 de Cherky. Así está el nombre de la persona, no está el nombre completo. Bueno, pero así lo mencionamos, provista obviamente la clasificación por la organización. Ahora sí, estamos viendo imágenes que pertenecen a la categoría Master. Vamos a estar hablando ahora en minutos nada más con Titola Montero, también organizador, que en realidad es fiscalizador en lo que es este campeonato Punta Verde, y por supuesto sí el organizador de lo que va a suceder en lo que va a ser el verano, en el Supercross de verano que se está organizando y que ya recibió el apoyo del gobernador de la provincia de Río Negro en Las Grutas. Así que estar atentos en lo que va a ser todo el mes de enero en la zona balnearia. Aquí podemos decir que en la categoría Master, la máquina número 117 de Miguel Ángel Pérez, se llevó la primera, quedó lo más alto del podio, se llevó 37 puntos. Segundo, Luis Oscar Rivas de la ciudad de Villa Regina, con un final bastante emotivo, producto de, bueno, complicaciones para nuevamente obtener la moto, poder estar presente dentro de la actividad, bueno, pérdida de su papá hace un tiempo, bueno, se le han mezclado un par de cosas y por supuesto un final que, bueno, sorprendió a la gente, pero bueno, después obviamente pudimos conocer un poquito un festejo bastante emotivo que tuvo sobre el cierre. Tercero, Julio Roleri con la máquina número 21. Cuarto, la máquina 111 de Jorge López. Al regreso, también otro piloto que ya hace mucho tiempo que no estaba en competencia. Bueno, estaba un poquito fuera de estado, se le complicó con un dolor de mano, pero bueno, las ganas de estar quizás ya en el 2015 haciendo un campeonato completo, así que nuestras felicitaciones y aparte de agradecerle por también el apoyo que brinda Enduro Cross para poder estar presente en lo que fue este 2014, que ya nos queda muy poquito. Quinto, Marcelo Taboada de la ciudad de Villa Regina, y sexto lo hizo Marcelo Jiménez con la máquina número 40. Sí, podemos mencionar rápidamente que en lo que es en la categoría Junior, el piloto Diego Citanor con la máquina 112 fue el ganador. Segundo lo hizo José Luis Ibáñez. Tercero, Cristian Bocini. Y cuarto, Santiago Taboada de la ciudad de General Roca. Sí, la verdad que bueno, estamos más que contentos.
La primera vez que en una fecha del Punta Verde tenemos la televisación tuya, la televisación de Canal 10. Nos visitó el gobernador con una serie de promesas para la gente de acá de Luis Beltrán para poder mejorar este circuito. Bueno, también hablé con él y bueno, el compromiso ya seguro es de estar apoyando lo que va a poder estar pasando en las luchas este verano. Sí, sí, eso esa también. O sea, todo lo que sea en beneficio del motocross sirve. Vos sabés que es una disciplina que por lo general no tiene ningún apoyo oficial ni particular tampoco. Entonces, bueno, acá estamos trabajando más que nada para los pilotos. Y bueno, hoy tuvimos la suerte de tener una buena cantidad de motos, un lindo espectáculo. Y nos queda la final de este año. ¿Qué se va a hacer acá? Lo vamos a estar confirmando esta semana, pero es muy probable que se haga acá el día 29 y 30 de este mes. Bueno, el compromiso del gobernador, dar algo más para poder regar un poco más el circuito, ¿no? Sí, sí, acá la gente le prometió mejorarles el tema de riego, ¿no es cierto? Colaborar también para traer la electricidad con un cableado nuevo para que no tengan ningún tipo de problema acá adentro. Aparte vos viste que el predio tiene un lindo parque, linda sombra, viste, la gente puede estar a la sombra, más allá de que hoy nos tocaron, calculo yo, 34, 35 grados, la gente estaba toda acá en la parte sombra y se ve prácticamente todo el circuito. Ya en el último bloque, lo que es el resumen de cada categoría de las largadas que tuvo el fin de semana pasado, donde el sábado por supuesto se hacían las tandas de entrenamiento. Aquí, como pueden ver, bueno, se levantaba un poco la tierra producto de del calor reinante en el lugar. Bueno, la verdad que se trabajó muchísimo para regarlo. Esta quizás fue la manga donde más tierra hubo, producto de que bueno, son los pilotos que andan más rápido, levantan un poquito más de tierra, los cuatro obviamente que secan más rápido el trazado también. Bueno, pero ha trabajado la organización porque estaban divididos, eran muchos, estaban divididos en las personas que estaban encargadas del riego, como así también los banderilleros, también la gente en el sector de la cantina. Fue todo muy familiar, así que sumamente recomendable para aquel que quiera ir y acompañar lo que va a ser la última fecha, probablemente en el Costa Maza. También lo tiramos con no confirmado en el 100%, porque bueno, todavía la organización debía cerrar algunas cuestiones, pero seguramente se podría estar llevando a cabo en Valle Medio. Esto podría obviamente traer la visita de pilotos también del Valle que quieran acercarse, así que bueno, la invitación si es que se llega a hacer ahí en Valle Medio. Pero vamos a mencionarles rápidamente que en la categoría MX2, Genaro Sotera de la ciudad de Villa Regina, con la máquina con una 85 centímetros cúbicos, quedó ganador. Segundo lo hizo la máquina 85 de Yago Musarela. Tercero, Nicolás Fontana. Cuarto, la máquina 113 de Jorge Cárdenas. Y quinto, Matías Galucci. Así estaban los cinco para la categoría MX2. Y en la categoría mayor, bueno, estuvo presente Tino Parabano, en la cual tanto Tino Parabano como Elvio Pérez en cuatriciclos, bueno, pilotos que estuvieron dialogando y dando unos pequeños cursos a los chiquitos, a los más pequeños, que sí aprovechamos en esta edición, obviamente por una cuestión de tiempo, no entró en imágenes, pero vamos a estar compartiendo ese videito que lo vamos a armar para que lo puedan tener también como recuerdo la familia, los más chiquitos, lo que fue la categoría minicross, donde tuvo 15 pilotos. Pero previo a lo que fue la competencia, Elvio Pérez y Tino Parabano se sumaron a darle unos buenos consejos a los más chiquitos para comenzar a hacer bien las cosas y llevar un buen manejo, un lindo manejo, para obviamente empezar a tener logros en lo deportivo
para estos pilotos. Así que obviamente la familia los acompañó. Hay que decir que más de 1000 personas se hicieron presentes en el predio. Ahí tenemos justo el fondo que tiene que ver con lo que daba al río, pero sobre todo el otro sector debajo de los árboles, ahí estaba el público, se lo puedo asegurar. Un buen estacionamiento también, buena cantidad de baños químicos, se ha trabajado y mucho. Como ustedes pueden ver, la parte eléctrica y la parte de riego es lo fundamental para que este circuito se mantenga vivo, principalmente en épocas de calor. Así que bueno, el gobernador se comprometió a ayudar a quienes se conformaron como una asociación y por supuesto, bueno, hacer los trámites necesarios y que sean rápidos para, bueno, la entrega de lo que se necesita para que este trazado se mantenga presente para aquellos que también quieran ir y transitarlo. Por supuesto, aquí pueden tener en cuenta que las mesetas no están con un despegue tan pronunciado porque, bueno, también están andando cuatriciclos. La idea es que obviamente puedan pilotos de la zona sin experiencia también poder hacer un poquito sus primeras armas para no llegar a la lesión. Así que para aquellos pilotos que les gusta un poco más la adrenalina y tener algunos saltos un poco más jugados, por supuesto, bueno, esto la organización todavía recibe buenos consejos de aquellos pilotos que también quieran ir y visitarlos y, bueno, y transmitirles también su experiencia. Pero bueno, vamos a decirle que Tino Parabano quedó ganador en la categoría MX1, segundo lo hizo Jonathan Pereira con la máquina número 32, tercero Agustín Tarifa con la máquina número 917 y cuarto lo hizo Eric Urdiros. El regreso, hacía tiempo que no lo veíamos a Eric, así que bueno, aprovechamos a mandar un saludo. Así estaba la clasificación para la categoría mayor. Señores, nos vamos a reencontrar la próxima semana, por supuesto este fin de semana va a estar el Enduro Patagónico, se viene el fin de semana largo, la última fecha, fecha doble en Bariloche, la final del campeonato patagónico de motocross y vamos a estar presentes. Señores, síganos a través de nuestro Face, Enduro Cross es nuestra vía de comunicación en lo que es internet. Señores, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Chao.